Nunca vamos. Nunca vamos. El nombre mío completo es Genaro Rafael González Beltrón. Todo el mundo me conoce por el toro, porque cuando tenía 16 años, un toro me dio un golpe y me quedé la cadera, se me chivó. Tuvieron que operarme la cadera, me pusieron fijo, y ahí todo el mundo me conoce por el toro. India, India. Desde que tenía 8 años estaba trabajando, cuidando el suelo. El abuelo mío me enseñó mucho eso. De cómo cuidar la tierra, cómo cuidarlo todo. Buenas noches. Siempre estuve vinculado con los campesinos y siempre dando la idea de cómo debían hacer las cosas sin saber qué era agroecología. Y muchos me hicieron caso, muchos no. Desgraciadamente no, pero muchos me hicieron caso y muchos hoy que viven todavía me agradecen cuando me ven, las ideas que les di, cómo hicieron las cosas, desde un niño hasta uno que ya es más viejo que yo. Estamos acá en la finca agroecológica, Salvaremos el Futuro. Estamos en Veguita, municipio de Manicaragua, en la CCS Ignacio Pérez Río. Es una cooperativa, ¿no? Una cooperativa de crédito y servicios. La integramos 120 socios, dentro de ellos hay 20 mujeres. Todos, de una forma u otra, trabajamos la agroecología. Tenemos de todo, tenemos productores de leche que les vendemos a la tienda, tenemos productores de hortalizas. Uno tiene más avance en cómo trabajar en las terrazas, haciendo terrazas, uno tiene más avance en cómo trabajar con la lombricultura, haciendo los compostes, otros cómo trabajar la hortaliza de una forma u otra, otros cómo trabajar en el cultivo del café. Cada uno lo arregla a su forma, en su finca, en su lugar, según está. Cada campesino de esta CCS hace las prácticas agroecológicas según el lugar, según la forma y según donde la esté haciendo. A pesar de que se estaba trabajando ya de siempre, se ha trabajado aquí, pero no se sabía cuál era qué era agroecología. Entonces, a partir del 97, surgió un proyecto agroecológico, rápidamente se convirtió en un movimiento. Hemos ido formando fincas sostenibles para tener la biodiversidad de plantas y animales, y así vamos montando el equilibrio biológico para que nos dé y no dañe a los demás, desde un vecino hasta
una planta, un animalito, buscar la convivencia de todo y para todo. Esta finca donde estamos, que no es mía porque la tierra no es de nadie, la tierra es el patrimonio de la humanidad, aquí en este pedacito que yo atiendo, que debo cuidar, cuando yo llegué aquí estaba deforestado casi todo. Ya ustedes pueden ver la forestación que hay aquí, que la imagen es otro, desde una palma hasta una agruma, un cedro, una caoba, todo, pero ahí están. Entonces, ya que hay 8 hectáreas reforestadas, sin contar el monte Disney que tenemos, que es un monte que nadie lo puede tocar, que hay de todos tipos de especies, desde un animalito hasta un árbol. Entonces eso no lo puede tocar nadie, se está cuidado ahí por todo el mundo. ¿Cómo cuidar nuestra gran madre, la tierra? ¿Cómo cuidar nuestras aguas, nuestros bosques? Entonces han ido surgiendo ideas alternativas, cómo hacerlo. Cuando estaba el campo socialista, un poco que llegaba todo de allá, estábamos esperando que llegara, inclusive hasta los pollos, todos los abonos venían de la Unión Soviética, todo venía ahí. Ahora, cuando ya cae el campo socialista, tenemos que aprender a convivir y a vivir de lo que tenemos. Jesús, coge la manguera prieta, echarle el agua allí, ¿no? Mírala ahí. ¿No es? Coge esa. Entonces ahí es donde comenzamos a trabajar. Que yo digo que lejos de perjudicarnos, lo que nos hizo fue beneficiar, porque aprendimos cómo buscar la alternativa a cada cosa. Cómo de cada problema buscar una solución. Tira su pasito, ve torta. La manguera ya. La pala, Yandy. Pala. Ahí surgieron viejos también que habían campesinos que comenzaron a trabajar con sus bueyes. Entonces fueron. Y se vio que se producía y se producía más. Con menos se producía más. Fuimos aprendiendo un poco que a recuperar lo que habíamos perdido. No es hacer nada nuevo, sino recuperar las tradiciones campesinas que se habían perdido en la tierra. Pero no solamente eso, en todo. Cómo arreglar un carro con lo que tienes aquí, no irlo a buscar a otro lado. Y buscando alternativas a cada cosa. Aquí está la agricultura. Ve, esta es la parte que están trabajando ahí ahora. Aquella. Ya está de llevar el campo, ¿eh? Ya la estoy cerrando. Ya está de cosechar ya. Aquí es donde se mantiene el pie de crío, ¿eh? A ver. Estas son las que me hacen un el abono para la finca, ¿eh? De aquí sale comida. Entonces aquella parte ya está de. Ya que ya está de llevar al campo ya, al café, al maíz y a todo. ¿Por qué? Porque ya aquí, ve, ya esto está de llevarla. Ya todo se me traslada. Yo le dejo esto sin agua, sin comida y sin nada. Ya cuando yo las llevo, ya cuando ya está en este extremo, ya aquí tú no ves una lombriz ni un huevito. Ni nada, todos los huevitos sacaron. Mira. Y se pasan hacia, ¿me entiendes? Donde tienen la comida. La idea es sacarlo directo, de aquí al campo, directo. Te pesa más, tienes que utilizar más medios de trabajo, el yuntebuey, el mulo, más, pero es más efectivo. Tú tienes tu lombriz ahí, ellos te están trabajando, lo que tienes que encargarte de alimentarlas bien,
y de echarle el agua a tiempo. Y esto también, mira, tienen que estar cobijados. En una asamblea que tuvimos en la nada municipal, en pleno que tuvimos, yo le decía que todo el mundo dice que esto y que es una bobería, pero ahora cuando ya los abonos se están careciendo, además que te dañan el clima, te dañan el suelo y te dañan la salud, también te dañan por sí. Y yo aquí, mira, el estiércol de los animales, la mierda, que ellos me cagan, viene para aquí y la proceso. Y es increíble cómo una mierda después se convierte en esto. De nuevo, mira. Yo esto lo estoy trabajando ya desde los años 80 y pico, ya yo estaba comenzando a hacer el hombre cultura, porque no tenía la idea clara de cómo, pero lo hacía y le echaba, y hacía los compósitos. Bueno, esa es la idea, más o menos el hombre cultura. El café, si tú no le echas abono químico, tú lo mantienes con el abono orgánico, te da buenas producciones, sostenible, porque todos los años te da, gastas menos, produces igual y vas a tener un equilibrio de vida mucho mejor. Porque el químico te acaba con los microorganismos del suelo, te acaba con todo. Échale un poco, no vamos. A la tarde le echamos un poco más. Vamos a dar la. ¿Qué te gusta echarle un poco a esta a la tarde? Lo vamos a trabajar con un rato para ponerlo a comer. Aquí en los años 70, 70 y pico, 80, todavía se estaba pensando que el tractor era el mejor para trabajar la tierra, para esto y para otro, que los químicos eran lo mejor para matar las plagas, hoy no. Aquí donde estamos, en esta loma, lo único que tendría que salir a buscar fuera sería un poco el arroz, que no será aquí muy bueno, y un poco de sal para lo que es la comida. Para los abonos lo sabemos hacer ya, el humo de lombriz, el compost, ¿me entiendes? Ya los abonos los tendríamos, que es lo principal para comenzar a producir. El agua, si la cuida, la tiene. Entonces han ido surgiendo ideas alternativas, cómo hacerlo. El movimiento campesino, promotor agroecológico, promoviendo, en nuestra CCS tenemos 15 promotores agroecológicos que promovemos la agroecología a través de talleres, de encuentros, los círculos de interés con los niños, preparando el futuro, preparando a los niños para el relevo de nosotros para el futuro. Todas estas cosas se han ido llevando, entonces nos ha ido llevando a buscar la sostenibilidad. La sostenibilidad entra en la amistad también. La amistad entre los demás, la forma de llevarnos uno con los otros. Espérate, yo te voy a explicar ahora cómo es las cosas. La agroecología no está alejada de la tecnología, ni la ciencia y la técnica, sino que va aparejada, pero para mí que está un poco más adelantada. Porque esto es tradiciones campesinas de antes, cuando no se conocían técnicos, no se conocían ingenieros, no se conocía nadie, se conocía una comunidad, un lugar ahí donde llegaba la gente y iban cuidando su pedacito. Pero ninguno, ni los técnicos, ni los ingenieros, ni nadie, viene a criticar nuestro trabajo, sino que vienen a aprender de nosotros. Y nosotros a la vez aprendemos lo teórico, y nosotros enseñamos lo práctico, un poco que lo teórico también. Por eso que yo digo que la agroecología es ciencia y técnica. Papá, ya me voy. Mi abuela me dio un saco. Espérate. Ya. Ahora es todo más. Aquí en esta CCS todos los meses se dan dos, tres talleres de agroecología, cómo trabajar. Uno lo hace cómo hacer un compost, otro cómo hacer la conservación de las aguas, cómo sembrar los bosques. Prácticamente quien damos los talleres somos los promotores. Nos da muchos resultados, ¿por qué? Porque los trabajos los estamos viendo en la práctica.
cada uno enseñamos qué hicimos, cómo lo hicimos y qué nos dio. Uniendo todos sus factores para cuidar estos tres recursos naturales que son imprescindibles para la vida, que es la tierra, el agua y los bosques. Sin eso no viviríamos. ¡Uy! Ya has vuelto a verme, para que yo sepa de tus desventuras, con las amarguras de un momento que me diste tú. ¡Uy! ¡Baja! Ya no podré olvidarte. Ah, él es suave, pero de él. ¡Oh, huepe! ¡Mira! Nosotros también inventamos. Yo me inventé un bio preparado que le llamo el malambil. Ahí va. Lo preparo a través de hierba. Hierbas pestosas, hierbas que tienen mal olor, con hierbas olorosas, con flores y todo eso. Entonces hago ese preparo, lo hiervo todo, espero 3 días y luego lo riego a las plantas. Eso da una peste porque se liga todo y da peste, entonces no mata a los insectos, sino que los aleja. A veces uno riega un químico y dice, como estoy matando a todos los insectos, pero no, estás matando el 80% de los que te están beneficiando. Y el 90% de lo que es malo se te va quedando, no matas ni un 10. Entonces después lo que hace es que en vez de controlar la plaga, lo que es, la descontrola más. En ese momento la controlaste, pero después surge más la plaga. ¿Más o menos? Dale, no te quiero y no te quise. Pues donde sería el químico, hay más plagas, hay más enfermedad. Un ejemplo, la palomilla del maíz. Cuando yo cogí la finca en el 95, para sembrar 10 corteles de maíz tenías que tener un saco mafú de químico para echarle arriba el maíz, porque si no la palomilla te acabó. Yo no le eché eso, yo con el bio preparado lo controlé. Hoy por hoy yo no tengo que echarle nada, ni el bio preparado tampoco. El control está ahí mismo. Se pica una mata, pero las otras no se pican. Vas buscando alternativas a cada cosa, ¿no? Sin apurarte, tiene que ser poco a poco. No podemos apurarnos, tiene que ser paciente. Otras veces ves que una cosa que se te está perdiendo. Tienes que tener paciencia también, esperar, ¿no? Por eso tienes que sembrar por poquito, ir haciendo por pedacitos. Sin aferrarnos a una sola cosa, que si el café vale más, nada más café, ¿no? Café no se come nada más, tenemos que tener café, tenemos que tener boniato, tenemos que tener yuca, tenemos que tener maíz, frijol, tenemos que tener de todo un poquito. Y ahí, si todo eso lo vamos conjugando, podemos hacer, podemos llegar a tener en el mundo completo fincas sostenibles. Vamos a llegar a la sostenibilidad sin acabar con el entorno ni acabar con la vida en el planeta. Que nos hemos acostumbrado un poco, no en Cuba, en todos los lugares, a de cada solución crear un problema. Y nosotros tenemos que aprender que de cada problema, por grande que sea, es más grande la solución que tenemos que buscar. ¿Entiendes? Cuando aprendamos eso, lo aprendamos todos, a buscar soluciones de los problemas y no a crear problemas de la solución, el mundo sería mucho más equilibrado y mucho más factible para todos. No tendríamos tantas personas que se quedan sin comer, que se quedan sin desayunar, sin almorzar, sin ir a la escuela, sin aprender, sin tener acceso a la salud. Cuando aprendamos eso, vamos a tener todo. ¡Mañana, Tacho! Yo pienso que si todos nos unimos, esta alternativa viable para producir más alimentos y mucho más sano, sí las podemos llegar a hacer. Y un mundo mejor es posible. Que nos pongamos a pensar
que nos pongamos a analizar cómo podemos convivir con la naturaleza y vivir de un modo un poco mejor, sin que haya tantos ricos, ni tantos pobres, ni tantos tan pobres, ni que hayan tan ricos. Que seamos ni ricos ni pobres, que seamos seres humanos, que podamos vivir como a través del diálogo, de los intercambios. Porque si somos personas, no importa el color ni la raza, somos personas. ¿Sí? Podemos llegar todos a un acuerdo para poder salvar la vida en el planeta. Me llamo Francisco Albajal, conocido por Kiko. Soy panadero, pero me dedico a lo que es la siembra de lo que es hortaliza, a sembrar y abastecer aquí, abastecerse uno mismo y a poder ayudar aquí a la comunidad en lo que es hortaliza, vianda, frijoles, y ajo, cebolla y así. Ya tenemos la sala de la comida. Cargando java. ¿Qué clase de parados son ustedes, ¿no? Cargando java para... de nuevo para atrás. Bueno, yo me llamo Rafael González, voy a cumplir 26 años y estamos aquí en la finca, se llama Carrillo, la finca Carrillo. Y aquí yo estoy presentando uno de los tantos cultivos que estoy sembrando y el café, que es mi principal cultivo, y el plátano, que son los dos que más me gustan. Bueno, aparte del cansancio, me deja principalmente una profunda alegría. Porque son las producciones que a uno le gusta y que sabe que uno le puede ayudar y darle fruto en un mañana. Que no es como dicen los viejos, que sin químico no, la agroecología se puede lograr con químico y sin químico. Y las producciones se pueden lograr principalmente más sano, más saludable, sin químico. Y es así. Aparte del cansancio nos da mucho fruto. A mí me da fruto. Bueno, malo, a veces pierdes una cosecha, pero bueno, logras otra. Y no, igual, siempre no tener miedo, igual, para adelante y echar para adelante. Que la naturaleza nunca te mortifique con ella. Si llueve y te crece el río, bueno, me jodió la producción, bueno, vamos mañana a ver si lo podemos lograr. Y nunca tener miedo. Yo me llamo Eusebia Gómez, esta finca la comenzamos hace ya como 10 años. Bueno, es integral forestal. De forestal tiene árboles maderables, pero de fruta tiene mango, guayaba, piña, naranja. Tenemos muchos tipos de frutas. Y en el patio tenemos hortalizas, uno con un poquito chiquito, pero nos da para abastecer. Ahí sembramos de todo un poquito. Mi nombre es Juan Ortiz Pérez. La finca partió de un proyecto, el proyecto de la finca de forestales en la montaña, después de haber pasado o en fases de periodo especial, ¿no? Buscaban alternativas para buscar formas de vida del campesino. Que nos cogió un poco desamparados porque no se sembraba ni nada y al llegar bastante apretado que se pasó. Nos obligó a buscar alternativas para poder sobrevivir porque realmente por la vía que entraban las cosas se dejó de entrar. Entonces buscó alternativas para poder sobrevivir por medio de los propios de uno que se buscaron los propios alimentos. Esto sirvió a la gente para que aprendieran muchas cosas. Yo digo que nosotros aprendimos con el periodo especial. Porque, por ejemplo, el imperio, ¿no?, estaba celebrando porque nos íbamos a derrumbar. Y yo diría que lo que celebramos fue nosotros porque aprendimos con eso. Nos dio una lección que nos enseñó a hacer cosas que nunca lo habíamos hecho. Estamos más fortalecidos. Yo creo que sí, que todos los campesinos viven bien. Porque tú no vas a gastar un campesino que no tenga que comer. Yo me llamo Marta Esther Caballo Hazán. Estamos en el Consejo Popular de la Herradura, en el Cambray de Cuba.
aquí nosotros pasamos, tenemos un bloqueo que es conocido del mundo entero, que estamos bloqueados por los Estados Unidos. Tuvimos un pedido especial que fue bastante duro. Ahí fue donde se empezó a tomar la alternativa, que le estaban dando pedacitos de tierra a las personas. Por ejemplo, a los jubilados, a los maestros le daban un pedazo de tierra para que pudieran sembrar y pudieran tener algo. Y vine a vivir para acá. Aquí me enamoré, me casé. No había sido campesina, empecé a ser campesina ya después de grande. Y entonces empezamos a cultivar la tierra, a sembrar. Primero era café y algún frutal. Después nos dimos cuenta que con un pedacito de tierra pequeño podíamos hacer algo más que sembrar café y que tener fruta, que hacía falta sembrar algo que sirviera para abastecernos, para comer. Entonces teníamos un dilema grave. ¿Cómo lograr sembrar y no usar productos químicos? Que no usara nada que fuera químico. Con Genaro y con las muchachas de la universidad, con la ayuda de ellas, fuimos aprendiendo algo de agroecología. Empezamos a ir a talleres con ellos, empecé a ir a cursos a La Habana, hacíamos también talleres entre personas de otros municipios, de otras provincias, y ahí íbamos cogiendo experiencia, ¿ves? Íbamos aprendiendo, yo aprendía de ellos, ellos aprendían de mí, y poco a poco fui levantando el pequeño agroponico que tengo aquí, donde siembro casi de todo. Y te dejo una experiencia rica, linda, porque ahora cuando yo me siente, o ustedes se sientan a comerse la ensalada esa que yo hice, es una ensalada rica. Es una ensalada que está hecha, está cosechada por mí, que la tengo yo, no tuve que salir a buscarla al mercado, simplemente fue venir al patio a recogerla y ponerla a la mesa. ¡Mamé! ¿Encontraste la guataca, papi? Bueno, vamos, que los frijoles están matando, ya va a estar ahora buena para darle. ¡Olivia! Me diste la más larga, Olivia. Bueno, viene el capataz. Da la buena, que tarde. Por suerte, que la comité y me quedo para la guata. Quizás si estuviera en otro lugar, lo haría como nosotros. Lo hago así porque es como lo puedo hacer. Pero así yo me siento bien haciendo. Yo me siento bien atrás en un intehuel con un arado, yo me siento bien con mis niños ahí fajados con ellos porque no guataquean bien, yo me siento bien así. Y sobre todo porque no contamino ni al medio ambiente, ni enveneno a nadie. Eso es lo más importante, saber que no le hago daño a nadie para hacer lo que hago. Por eso me siento tan bien haciéndolo así. Porque sé que como lo hago, no le hago daño a nadie. Al contrario, me deja la alegría de ver a mis hijos crecer sin contaminación de ningún tipo. Con sus mentes tranquilas, ¿no me entiendes? Me deja la satisfacción de sentirme bien conmigo mismo como hombre. Me deja lo que me como, ¿no me entiendes? Me deja eso, me deja la vida. El trabajo este me deja la vida. ¿Qué más que la vida? No hay nada más que la vida. Y luchar por ella es lo menos que podemos hacer todos. Comanilel.org, mirada colectiva.